Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo más avances de la obra del Transmilenio de la Avenida 68. Para este video les estaré hablando de la construcción en las inmediaciones del Puente de Venecia. La mega obra fue dividida en 9 tramos. Quedó en manos de 4 firmas llamadas Consorcio Eucarístico, Consorcio Infraestructura, Constructora con Concreto y Consorcio LHS. Para el caso de este grupo 1, del Puente de Venecia de la Avenida 68, quedó en manos del Consorcio Eucarístico Carrera 68, con un valor total de 381.312 millones de pesos, en donde se han generado alrededor de 461 empleos. Para empezar, sobre el barrio Venecia, con autopista sur y en donde comienza la avenida Carrera 68, se pueden ver varios predios demolidos sobre el costado oriental de la autopista sur, en donde ya se están terminando la construcción de nuevos andenes y se sigue realizando la ampliación de calzada vehicular que quedará adjunta al puente. Y desde hace algunos meses ya se están realizando excavaciones para la cimentación de los nuevos puentes de Venecia, con los objetivos principales de construir un puente mucho más ancho y robusto y permitir el paso de los buses BRT, así como 2 carriles para el tráfico mixto en el sentido sur-norte y un carril para el sentido norte-sur. Además, es evidente la gran congestión vehicular que esta construcción de este puente ha generado, porque los vehículos que vienen de la autopista sur, desde el sur, valga la redundancia, tienen que tomar vías alternas por el barrio Venecia para luego retomar más adelante la misma autopista sur hacia la NQS o Carrera 30. Y ahora ya se pueden ver un total de 7 apoyos, 6 terminados con sus correspondientes pilas y capiteles, y uno más que ya tiene su pila, pero que aún falta porque se ha fundido su respectivo capitel. Y de igual forma, tanto por el costado de la Carrera 68 como por el costado de la autopista sur hacia el norte, se puede observar tanto la construcción de los apoyos como también lo que sería la construcción de los aproches, que en última serán unas rampas que permitirán tanto el ascenso como el descenso de todo el tráfico mixto y de los buses. Y también para la construcción de estas estructuras se tuvo que realizar una cimentación previa, y ahora se ven terminados ambos aproches, tanto por el costado de la autopista sur como por el costado de la Carrera 68, en materia de construcción de los muros y placas mediante la fundida de concreto en sitio. Y aún faltará porque se termine de construir el tercer aproche por el costado de la autopista sur hacia el sur, valga la redundancia. Y ya se observan las 2 primeras vigas cajón en ser instaladas sobre los apoyos de este puente vehicular, para que luego en los próximos meses se comience con la construcción del tablero. Y asimismo también se espera que en los próximos meses se vean instalados otros tramos de la viga metálica tipo cajón, pues ya se pueden ver otros tramos de estas vigas de acero que van a ser instaladas en los próximos meses, especialmente en los aproches norte y sur de la autopista sur. En el final de esta carrera 68 tan solo se siguen viendo los mismos predios que ya están demolidos y por donde ahora pasa el tráfico mixto a 2 carriles por sentido en esta zona de la construcción de los puentes de Venecia. De otro lado, después de pasar la autopista sur, sobre el costado sur-norte, se pueden observar los predios demolidos que serán utilizados para ampliar más la avenida, en donde ya se puede observar andenes terminados, también parte de la calzada mixta terminada, y se está realizando la construcción de lo que sería probablemente un módulo de cicloparqueadero para la primera estación, que quedará ubicada en el inicio de la avenida 68. Y por el lado contrario, se pueden observar cierres de calzada vehicular en donde se está haciendo la renovación de estas calzadas y andenes. Se viene adelantando un contraflujo a 2 carriles para el sentido norte-sur y a 3 carriles para el sentido sur-norte. Nuevamente se puede observar que se seguirá construyendo tanto la calzada mixta como exclusiva de este mismo sentido norte-sur, por lo menos en lo que resta de este año. Y hasta que no se terminen de construir estas calzadas mixtas y exclusivas, no se empezará a construir en el costado contrario por donde hasta ahora se está dando paso. Y teniendo en cuenta esto, este es uno de los tramos que tienen uno de los avances más pobres, entre comillas, porque en lo que se lleva de hacer control a esta avenida, se sigue trabajando en este mismo costado del sentido norte-sur y no se ha empezado a construir en el otro costado de la avenida. Por lo tanto, se esperaría cuando se terminen estas calzadas de este sentido norte-sur, se pase a construir en el costado contrario y se empiece a dar paso tanto para el tráfico mixto como para los ciclistas por las nuevas calzadas, tanto mixtas como exclusivas. También se destacan algunos andenes ya terminados y otros
en construcción. Y como dije antes, se siguen observando construcción de calzadas mixtas y exclusivas y andenes del sentido norte-sur, en donde algunos tramos ya se pueden observar que ya se están terminando, mientras otros aún siguen en construcción. Mientras tanto, por el costado contrario, se ven bastantes predios demolidos para ampliar más la avenida. Y también en algunos de esos predios demolidos ya se pueden observar la construcción de los andenes y la calzada vehicular mixta del sentido sur-norte. Dentro de las actividades que reporta el contratista que se están realizando en la actualidad, se destacan actividades de obra como excavación, rellenos en materiales granulares y material de mejoramiento, en donde especialmente se pueden ver terminadas estas calzadas mixtas en cercanías a la avenida Primero de Mayo, pero por el contrario, en cercanías a la autopista sur aún se ven la construcción de las capas de las bases granulares, pero aún no se ha empezado a pavimentar con el asfalto que se utiliza comúnmente para el pavimento flexible. Y como en los puentes de Venecia, aquí también se denuncia de que se ven muy pocos trabajadores laborando en horas diurnas en la construcción de esa avenida, especialmente para pavimentar o construir las calzadas mixtas y exclusivas que actualmente se están desarrollando. Por tanto, se esperaría que la interventoría de este grupo 1, que es Ayesa Ingeniería y Arquitectura, le ponga más vigilancia a esta obra y así se pueda recuperar el tiempo perdido. Y es que de los trabajadores que reporte el IDU, tan solo se puede observar si acaso un 10%. Por tanto, este tramo del grupo 1, incluyendo los puentes de Venecia, estaría muy en riesgo de que se retrase incluso más allá y sea realmente entregada hacia el año 2027, tan solo un año antes de la gran inauguración del metro de Bogotá, que pasará muy cerca de este punto, sobre este grupo número 1, en la avenida Primero de Mayo. Por tanto, de aquí radica la gran importancia porque terminen este grupo lo antes posible. Por tanto, se espera que durante este año y el próximo se empiecen a ver más construcción de pilas, capiteles, también la construcción del aproche sur, que aún falta por construirse, y también la instalación de más tramos de viga cajón en acero. Y por último, realizar la construcción del tablero vehicular en sitio. Según el visor del IDU, aún faltan por entregar en este grupo 1, especialmente en donde se está realizando la construcción de la troncal, un total de 12 predios y otros 258 que ya fueron entregados y en donde se están realizando las diferentes actividades de obra. El avance de obra de este grupo 1, con fecha de corte del 28 de octubre, es del 46,39% versus un avance programado del 50,32%. Por tanto, se puede seguir concluyendo que este grupo sigue atrasado con respecto a su cronograma. Y de hecho, este es uno de los grupos que más van atrasados en toda la construcción de la avenida. Sin duda alguna, a partir del próximo año ya empezaremos a ver cómo se empieza a construir la superestructura de este nuevo puente vehicular, tanto exclusivo como mixto, en lo que tiene que ver exactamente con vigas de tipo cajón y tablero vehicular. En parte, el retraso ha sido no solamente por los retrasos en los permisos, sino también retrasos en materia de estudios. Y es por esto que se hace mucho énfasis en que la construcción de estos puentes deben ser lo más rápido posible. Sin duda alguna, se le debe poner mucha atención a lo que va a pasar con la construcción de este nuevo puente de Venecia, para que no solamente se construya de forma rápida, sino también que se construya bien hecho. Pues este es el punto de partida de la troncal de la avenida Carrera 68 y será la estructura que va a permitir el paso de los buses por las nuevas calzadas que se están construyendo desde este sector. Por tanto, se presume que será uno de los últimos tramos en concluir. Y por lo menos esta vez ya se puede destacar que ya se están realizando los rellenos de los aproches tanto oriental como norte, utilizando material seleccionado para luego posteriormente pavimentar con pavimento flexible. Y asimismo también se espera que se avance en la construcción de tanto redes secas como húmedas, que a su vez permitan seguir construyendo más tramos de calzada vehicular y de espacio público como andenes, ciclorruta, entre otros. Se espera que en los próximos meses se vean avances significativos en los puentes de Venecia, pues como dije antes, es crucial para que toda la carrera 68 funcione como está diseñada, para que sirva de alimentadora del metro, sobre todo entre la avenida Primero de Mayo, que es donde quedará una de las estaciones del metro, hacia el norte por toda la carrera 68. Sin duda alguna, con esta troncal de Transmilenio, se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía desde el sur de Bogotá hacia zonas como la avenida de las Américas y viceversa. Y estas intervenciones de obra
que vieron en este video hacen parte de lo planeado para el tramo 1 del proyecto de la carrera 68 y calle 100, que fue dividida en 9 tramos desde la autopista sur hasta la carrera 9. En conclusión, la construcción del puente de Venecia es un tramo que necesita ser realizado de manera muy ágil para así poder darle paso a los nuevos buses que circularán por esta nueva troncal, así como también poder recuperar la movilidad que ha estado estancada los últimos meses por cuenta de las obras que se están realizando. Deja tus opiniones en los comentarios y sigamos presionando para que tanto el IDU como el contratista de este grupo 1 gestione de la forma más idónea la construcción de este nuevo puente. Si te ha gustado este nuevo contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta, comparte y darle click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video.